Buenas tardes y bienvenidos al 10º encuentro de Ateneos de Andalucía. En primer lugar, permítanme, ya que soy sanluqueña y nos encontramos en nuestra tierra, que les pueda contar por qué hoy nos encontramos en Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué esta importante 10ª edición se celebra en esta ciudad? Y a buen seguro ya para nadie esta explicación le suena a nuevo. Sanlúcar de Barrameda, punto de partida y llegada de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Un acontecimiento tan solo comparable con la llegada del hombre a la luna. Y es que apenas dentro de 6 días, el 20 de septiembre, se cumplirán 500 años desde que unos valientes, sí, valientes, porque no podemos describirlos de otra forma, comandados por Fernando de Magallanes, partieran desde esta tierra en busca de la ruta de las especias, sin temor a nada y sin tener apenas conocimiento de que terminarían formando parte de la historia mundial al completar la primera vuelta al mundo. Unos valientes que regresarían un 6 de septiembre y llegarían de nuevo hasta Sanlúcar, esta vez comandados por Juan Sebastián Elcano, habiendo ya así completado la primera circunnavegación a la Tierra. Sanlúcar, 1519-1522. Sanlúcar, 2019-2022. Ahora, más que nunca, tenemos justificada nuestra presencia aquí, aunque bien es cierto que, más allá de capítulos importantes de nuestra historia, Sanlúcar es tierra de cultura, de grandes artistas, toreros, patrimonio, medio ambiente, gastronomía, eventos internacionales y buena gente. Por tanto, les podemos asegurar que es más que merecida sede de celebración de esa edición. Los ateneístas andaluces arrancaron su primer encuentro en Sevilla, en el año 2010, y así sucesivamente los encuentros de Chiclana, Cádiz, Granada, Jerez, Málaga, Almodóvar del Río, Córdoba y Dos Hermanas. Los ateneístas de honor de Andalucía elegidos desde entonces han sido Salvador Tábora, dramaturgo recientemente fallecido, Antonio Díaz Foforito, José Pedro Pérez Llorca, padre de la Constitución, Miguel Ríos, Enrique Morente, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Paco Cepero, Antonio Gala, Enrique Brickman, Luis Gordillo y María Galeana, Juana Castro, Carmen Galán y Federico Mayor Zaragoza, Manu Sánchez, el humorista, Emilio Lledó Íñigo, Carmen Lafón, Ia Gibson y Martirio. Igualmente son Ateneos de Honor de Andalucía la compañía La Cuadra de Sevilla, la Tertulia de Granada, la Zaranda Teatro de Jerez de la Frontera, el programa El Público de Canal Sur Radio, la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, el Festival de Cine de Málaga, el Museo Picasso de Málaga, la Orquesta de Córdoba, el Grupo de Rock Cordobés Medina Azahara y la Carbonería de Sevilla. Y hoy llegamos aquí ampliando esta lista, importante lista, que estamos seguros componen grandes nombres propios con grandes trayectorias a sus espaldas. Pero y así, toca arrancar este acto y lo vamos a hacer con el saludo del señor primer teniente de alcalde de esta ciudad, don Javier Gómez Porrúa. Buenas tardes, presidenta de la Diputación de Cádiz, doña Irene García, diputada de Cultura de la Diputación de Cádiz, don Antonio González, presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía, don José Manuel Simanca, presidente del Ateneo de Sanlúcar, don Manuel Reyes, ateneísta, señoras y señores, muy buenas tardes. Es para mí un honor, como representante del Ayuntamiento de mi ciudad, de Sanlúcar de Barrameda, el daros a todos la bienvenida a esta mi ciudad. Mis palabras tienen que ser, en primer lugar, palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento tanto a la Federación Andaluza de Ateneos como al Ateneo de Sanlúcar
por elegir a Sanlúcar como ciudad para que celebréis vuestro 10º encuentro. Bienvenido a una ciudad acogedora, a una ciudad situada en un enclave natural privilegiado. Estamos en la desembocadura del río Guadalquivir y frente al Parque Nacional de Doñana. Bienvenidos a una ciudad reconocida por su gastronomía, una ciudad rica en historia y rica en patrimonio histórico-artístico. Una ciudad universal, de la que pronto, en breves días, celebraremos los 500 años de que partiese de nuestras costas la expedición marítima de Magallanes el Cano, que tras 3 años de cingladura volvería a Sanlúcar, completando la primera vuelta al mundo siguiendo la ruta del sol. Por lo tanto, Sanlúcar fue origen y destino de la primera circunnavegación, de uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, del primer acto de globalización, del primer acto que puso de renombre y puso en valor la redondez de la Tierra. Por lo tanto, quiero concluir esperando que paséis un buen día entre nosotros, que os sintáis como en casa y, por supuesto, felicitando a todos los premiados y a todos los galardonados con la distinción de ateneístas de honor de la Federación Andaluza de Ateneos. Muchísimas gracias. Gracias, Javier Gómez Porrúa. Y bueno, ya lo saben, estamos en Sanlúcar de Barrameda, en ese encuentro de Ateneos Andaluces, y como no puede ser de otra forma, nos tiene que dar también la bienvenida el presidente del Ateneo de Sanlúcar, don Manuel Reyes. Autoridades, ateneístas de honor, Ateneos de Andalucía, bienvenidos y buenas tardes. Os doy la más cordial bienvenida a esta ciudad maravillosa, cuna de un patrimonio excelso que os recibe ilusionada como hace 500 años despidió a la flota de las Molucas, capitaneadas por Magallanes y Elcano, y aquellos intrépidos marineros posteriormente protagonistas de una hazaña sin par en la historia de la navegación mundial. Magallanes y Elcano, tanto monta, monta tanto. Vuestra presencia aquí nos emociona, nos hace afrontar con ilusión el reto de la cultura como agente revolucionario en una sociedad febrilmente aletargada por una perseverante huida de las responsabilidades y subyugada por unas alentadoras promesas de ocio que en muchos casos nos arrastran sin fijar ningún rumbo para terminar desolados por la soledad y la ausencia de metas en la vida. Sin embargo, trabajemos unidos por la cultura como motor de la vida de un pueblo, porque la cultura es el principio esencial para el desarrollo del ser humano, capaz de vertebrar una sociedad basada en los más altos ideales y valores democráticos. Estamos comprometidos con el desarrollo personal en aras de conseguir unas mayores cotas de felicidad, un registro de cambio real que reivindique una sociedad más justa, más sensible a la diversidad, con una atrevida ambición de legar a las futuras generaciones un mundo mejor, en constante y positiva transformación. Aglutinemos fuerzas alrededor de este gran proyecto que nació hace más de 10 años en la ciudad de Córdoba y al que nos vimos arrastrados por la fuerza de nuestras convicciones de que Andalucía necesitaba unir las trayectorias de los ateneos para recabar un espacio de libertad, de pensamiento, de análisis de las realidades, de difundir el conocimiento para que dejáramos de ser lo que somos, sin olvidar lo que fuimos y transformar todo lo que tocamos. No quiero, pero me abruma la certeza de que soy responsable de lo que ocurre, porque hay demasiadas cosas, demasiada gente que comparte conmigo esta sugerente aventura, vibrante estímulo y razón de vivir que me depara la dicha de ser no solo testigo, sino también hacedor de nuestro devenir hasta el límite de mis fuerzas. La unión hace la fuerza. Gracias.
Y ya lo hemos dicho, estamos en Sanlúcar, esa tierra que conmemora los 500 años, el quinto centenario, perdón, de la primera vuelta al mundo. Una institución que se ha sumado sin condiciones, junto con el ayuntamiento de nuestra ciudad, a la celebración de esa efeméride, es la Diputación Provincial, que hoy ha querido también estar aquí acompañando a todos los ateneístas a través de su presidenta, doña Irene García, a la que le pido la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La cosa va de sanluqueño, porque yo casi vengo en una doble condición. En primer lugar, por tener el inmenso honor de presidir la Diputación Provincial, pero en mi condición también de sanluqueña. Y, por tanto, mis primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento muy sincero a todos los ateneístas que hoy habéis tenido a bien venir a una magnífica ciudad. Y especialmente, además, sumaros a lo que ya se ha dicho por aquellas personas que me han antecedido en la palabra y que supone una suma de muchas voluntades, pero sobre todo el gran logro de unir a esa sociedad civil organizada a través de muchísimas instituciones. Hoy probablemente la institución cultural más importante que tenemos en nuestra tierra, que son los Ateneos Andaluces. Y por eso quiero agradecerle especialmente a Manolo Simanca que haya sido capaz de aglutinar, de convencer. Me consta que lo has tenido fácil. Y sobre todo la perseverancia de Manolo Reyes, porque ha significado un gran motivo de satisfacción para quienes formamos parte de todos esos actos de conmemoración del quinto centenario de la Vuelta al Mundo, que Sanlúcar hoy tenga nuevamente un nombre propio y sobre todo caracterizado por personas con trayectorias muy distintas, pero que suman a la riqueza cultural de esta tierra y que se haga aquí, en mi tierra, en Sanlúcar. En esa quiero aprovechar para saludar también, no solo al resto de instituciones, sino permitirme que lo haga a aquellos que hoy vais a recibir el cariño de todos los ateneístas andaluces en ese reconocimiento que se suma ya a una gran saga familiar para permitir también llevar el nombre de muchos otros eméritos a lo largo de este tiempo, con el reconocimiento que recibirán a continuación. Y no solo la satisfacción es doble, sino porque el acierto, permítemelo, a los dos Manolos y al resto de los compañeros que conforman la entidad, que os diga que es una satisfacción, como sanluqueña y gaditana, que se sumen a esa lista grandes gaditanos y gaditanas ya reconocidos. Por supuesto, Antonio Manuel y a Rosario, que no siendo gaditanos, se dice que los gaditanos nacemos donde queremos, por tanto, sumáis a esa gran familia. Pero especialmente tanto a Sara Vara, que saludo hoy desde aquí, a su familia y que no podía estar, a Caballero Bonal y especialmente también a la Fundación de la Casa Medina Sidonia y especialmente a la figura de doña Isabel, porque son ya, lo que hoy aquí reconocemos, dos hijos predilectos de la provincia y una medalla de la provincia, que se sumarán, como digo, a un gran reconocimiento que espero que sea para poner más en valor el trabajo que todos han realizado. Cuando empezaba Aurora, la presentadora, sumada al primer teniente de alcalde, al que quiero también excusar hoy desde aquí, al alcalde de la ciudad, que por motivos totalmente ajenos a su voluntad no puede acompañaros, pero me pedía que os trasladara ese agradecimiento para continuar creciendo en esta tierra. Y lo hacemos con el privilegio de poder tener una identidad única. Sí, la historia está escrita, no tenemos que inventarla. Sanlúcar y, por tanto, sus calles, especialmente sus orillas, fueron el escenario para convertir a esta tierra en un escaparate magnífico, pero sobre todo de encuentro de muchas generaciones, civilizaciones, de apertura de otros mares para redescubrir también otros mundos y, por tanto, otras vías. Se hizo desde la apuesta valiente y por eso también es una característica de la gente de esta tierra ese carácter emprendedor, ese carácter de enfrentarse al mundo, incluso a las dificultades. Y así lo entendió esta ciudad cuando hace ya muchos años que ni siquiera algunos lograban incluso acertar con lo que significaba como primer gran acto de globalización la primera vuelta al mundo, cuando decidimos poner en el escaparate lo que significa este gran acontecimiento para nuestra tierra.
Y parafraseando precisamente a una de nuestras grandes, que bien es reconocida hija adoptiva de la ciudad e hija adoptiva de la provincia, como fue nuestra duquesa, doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo, bien nos enmarcó que era fundamental conocer el pasado para entender el presente, pero sobre todo para evitar la destrucción del futuro. En ese camino nos encomendamos y lo hacemos además con grandes aliados, hoy con nuestros ateneístas, pero especialmente también con muchos otros que se han sumado a esta conmemoración. Para mí todo un lujo que la persona que a continuación tomará la palabra sea Manuel Romero Tallafigo, porque permitió precisamente recuperar un documento que tiene esta tierra y que muy pocas ciudades tienen, que es ese magnífico privilegio rodado que con tanto mimo, con tanto cuidado, se guarda precisamente en el archivo ducal y que supone reconocer a los sanluqueños y sanluqueñas que desde hace más de 700 años tenemos una identidad como pueblo desde el punto de vista cultural, social, político y, por tanto, con ganas de atravesar incluso aquellas dificultades a lo largo del mundo. Espero que quedéis encantados de esta magnífica ciudad, pero sobre todo que lo hagáis de su historia, que nos ayudéis a construirla además desde lo positivo, porque siempre hay muchas cosas que contar en positivo. Que esta oportunidad que nos brinda la historia, que probablemente sea la gran oportunidad, se convierta en un motor para que también demos más y mejores oportunidades a la gente de nuestra tierra. Que nos ayudéis desde vuestras mentes inteligentes, formadas y sobre todo además entusiasmados por seguir aprendiendo, a que le demos herramientas, las mejores herramientas que están a través de la cultura, de la formación, de una buena educación y también del conocimiento a esas generaciones que tienen que seguir haciendo crecer nuestra tierra. Y como en eso de que la historia está escrita, ayúdennos también a construir esa historia desde la sapiencia de muchos de los que estáis aquí, que estoy convencido que lo haréis en cualquiera de los rincones. Sanlúcar no os dejará impasible a ninguno de vosotros, estoy convencida. Aquellos que todavía tengáis la osadía de no conocerla, tenéis hoy una magnífica oportunidad de disfrutar de su encanto, de disfrutar de su historia, de disfrutar de sus calles y disfrutar de su gente. Que tengáis una magnífica jornada. No voy a poder acompañaros a lo largo de todo el día. Estoy convencida de que estáis en las mejores manos y que disfrutaréis, como digo, de este magnífico encuentro para que también vosotros, al igual que esos valientes, aunque regresaron prácticamente una veintena a nuestras tierras sanluqueñas, podáis construir una nueva gran proeza que significa darle felicidad a nuestra gente y, sobre todo, un más y mejor futuro. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, presidenta. Y aunque a grandes rasgos hemos querido que se ubiquen en nuestra ciudad como sede de este décimo encuentro, por lo menos lo hemos intentado, creemos que hay una persona capaz de explicarlo muchísimo, pero muchísimo mejor que nosotros. Un encuentro que llega con un lema, Sanlúcar, una aventura cultural de ida y vuelta. Y nadie mejor para contar, para narrar, para explicar y para demostrar la importancia de nuestra ciudad ayer, hoy y mañana. Él es Manuel Romero Tallafigo. Vamos a hacer un repaso de lo que es Sanlúcar visto por un sanluqueño que ha estudiado mucha historia, que ha echado muchas horas en el archivo de India y que disfruta leyendo y viajando por la historia. Hay en Sanlúcar, que lo ven ustedes ahí en el escudo, un lucero intenso, un planeta de la amanecida que tuvo un templo en Sanlúcar. De ahí viene el nombre de Sanlúcar, Sublucus, bajo el templo. Solúcar, Sanlúcar. Le pusieron después la T Sanlúcar y después se le ha quitado la T y es Sanlúcar de Barrameda. ¿Eh? Es, por tanto, Sanlúcar
es el templo del Lucero. Yo en la Biblioteca Nacional he tenido el gusto de tener este pequeño manuscrito encuadernado en pergamino, escrito por un dominico, Fray Pedro Beltrán, en el año 1610, y desde luego, la lectura de lo que está publicado y lo que todavía no está publicado es la mejor historia de Sanlúcar que yo conozco desde el punto de vista de la palabra y de la transmisión de lo que es Sanlúcar. Fíjense ustedes cómo figura Sanlúcar de Barrameda como un tesoro, tesoro engastado con una buena estrella, con un fanal. Fanal era el faro que llevaba la nao capitana para guiar a las otras naves detrás, Fanum Luciferum, o sea, el fanal, el faraón del lucero. Es una puerta del cielo por tener ahí esa estrella y es, lógicamente, la mejor partida y el mejor remate de un viaje largo. Fíjense ustedes qué bonito esto. Pintan Sanlúcar bellas sus flotas, galeones, riquezas, tratos, naciones, campo, mar y buena estrella, la que está en el escudo de Sanlúcar y ahí en el escudo de nuestro renovado mercado. Probando así que están en ella, con particular acierto, el tesoro descubierto, porque Dios, que en todo acierta, a la que es del cielo puerta, la estrella, quiso engastar en tu puerto. Sanlúcar fue un emporio de riqueza y bienestar de los viejos tartesios de Gerión, el pastor de las rocinas y las marismas. Fue una colonia de los pagos romanos de Escipión. Todavía en Sanlúcar vamos de los pagos. del pago de tal en los campos. Fue una medina y alcazaba de árabes españoles, sanluqueños durante 5 siglos y más. También fueron ellos sanluqueños. Estos sanluqueños fueron refinados y cultos en sus alquerías, en sus cortijos de viñas albarizas, en las huertas de barros negros y rojos, en los herbolarios de las casas, esas casas llenas de macetas que ven ustedes, en los navazos, el milagro sanluqueño de la arena y en los alfanjes mudéjares de la parroquia mayor y en esa parte nueva descubierta del palacio almohade de los Medina Sidonia, ahí se ve lo que fue esa medina y alcazaba. Luego fue una ciudad guzmana y buena, la de las chancas del pescado. Todos estos conventos que ven ustedes aquí salieron de la renta del atún. Se cogen las cuentas de los conventos del monopolio del atún, lo de las chancas del pescado, de las soleras y criaderas de sus vinos blancos, los vinos blancos que llevó el Cano y Magallanes en el primer viaje y en el segundo que salió de La Coruña, a El Cano le llegan 3 barriles en barcos desde Sevilla a La Coruña y los lleva, y al año de estar en el Pacífico, cuando hace el testamento, todavía guarda los 3 barriles de vino blanco. Después de haber estado en Galicia y haberse cargado de vino de Ribeiro, de Rivadavia y de vino tinto de Betanzo. Sin embargo, el vino blanco él lo guarda para esos reyes de las Molucas para cambiarlo por el clavo que multiplicaba el valor del vino. Por tanto, una ciudad de conventos y monumentos que rezuman historia. Sanlúcar es un casco urbano impresionante. Va uno por las calles y ve estos templos. Esto es la maravilla de esta Sanlúcar, como digo, guzmana. Fíjense ustedes, ahora en 2019 se funda aquí un monasterio de clarisas. El otro día don Ramón Serrera en una conferencia dijo que de todos los conventos de clarisas del mundo, la mejor portada, la mejor fachada que existe en el mundo es la del convento de Regida. Y estamos celebrando el centenario. Habían venido los franciscanos y venían estas franciscanas con un mensaje de pobreza a unas personas que iban a las Molucas a multiplicar un ducado por 62 o 63 ducados, que era la proporción entre una mercancía que se compraba aquí y cuando se vendía las especias para hacer el negocio. Ese mensaje, pensando en la ultratumba, cómo ellos acuden a estos esposos y esposas de la pobreza y tanto
que hayan visto ustedes ese galeón del fundador de del convento, en que pone un galeón con ese faro, esa custodia de Santa Teresa. Fíjense ustedes, ahí tienen ustedes a Santa Teresa, perdón, Santa Clara. Fíjense ustedes lo que dice Pigafetta. Sábado 26 de octubre, durante la noche en la isla de Miraján Bartolá, tuvimos una fuerte borrasca, durante la cual amainamos las velas y nos pusimos a orar, pidiéndole a Dios que nos salvase. Entonces aparecieron los tres santos en las puntas de los mástiles y se disipó la oscuridad. Lo he puesto ahí en rojo, lo tenía que haber puesto en amarillo. San Telmo apareció sobre la gavia más de una hora, haciéndonos de farol. San Nicolás en el palo de la mesana y Santa Clara en el trinquete. 1519, fundación de Santa Clara, y también el viaje figura Santa Clara. Fíjense ustedes, la Sanlúcar Guzmana, las armas de los Guzmanas, las dos calderas, qué mensaje más bonito, qué mensaje más bonito, porque fíjense ustedes lo que decía Fray Pedro de Beltrán, ese manuscrito que yo citaba al principio, armas excelentes, dos calderas jaqueladas, con asas de serpiente, de armiños negros orladas, de Bretaña, armas patentes. Estamos aquí en la calle Bretones. Caldera, en aquel entonces era un vaso grande de cocina donde se calentaba el agua y se cocían las carnes. Antiguamente en España los reyes concedían pendón y caldera a los ricos hombres que les acompañaban y servían en la guerra. Con el pendón acaudillaban a los suyos y con la caldera los alimentaban. Y esta es la historia de Guzmán el Bueno. El horizonte atlántico a la vista de los expedicionarios. El horizonte atlántico es una puesta de sol. Hoy es siempre todavía. Este es el paisaje que la expedición, el otro día, el 2 de septiembre, cuando llegué a Sevilla y vi el calor que hacía con ese levante, yo comprendo por qué Magallanes y Elcano dijo: toda la expedición para Sanlúcar. Y en este sentido voy a hablar. Esto es hoy, es siempre. Este paisaje hoy es siempre. Sanlúcar, la visión del occidente, el poniente astronómico del Tratado de Tordesillas. Había que ir hacia esa puesta del sol. Aquí cogieron la guía, viendo la puesta del sol. Esta fue la guía. Porque Sanlúcar es el lugar, para los clásicos, del último paseo circunnavegador del sol. El sol, desde que Dios creó el cielo y la luna y el sol, está dando vueltas al mundo. Es el primer circunnavegador, no hay que dudar. Pues fíjense ustedes, el lugar, esto es qué bonito, el lugar del último paseo circunnavegador del sol, incansable día a día, el sol desataba de su carro a los caballos que se bañaban en las marismas para uncirlos de nuevo para la mañana. Esto es el viaje del sol. Vienen de Sanlúcar rompiendo el agua a la Torre del Oro, barcos de plata. Esta fue lo que vio Lope de Vega. Fíjense ustedes cómo sería ese ancón de bonanza lleno de galeones, de convoyes, de protección, de una imagen sacada de las salas de las batallas del Escorial, recién restaurado, y que yo les recomiendo que vayan a visitar. La plata, fíjate, una montaña de plata que pasó por aquí, por Sanlúcar. Y ahí en la barra hay mucha plata metida en el barro. Y tenemos una calle de la plata que fundaron unos que venían en un barco de plata que se hundió ahí en la barra. La buena estrella. Fíjate usted de lo que escribe Antonio de Pigafetta, cronista de la primera vuelta al mundo. Lunes 10 de agosto de 1519. Descendimos del río Betis hasta el puente del Guadalquivir, pasando cerca de Juan de Alfarache, continuando el descenso. Se pasa cerca de Coria y algunas otras aldeas, hasta Sanlúcar, castillo de la propiedad del duque de Medina Sidonia. Ahí es donde está el puerto que da al océano. Esa frase para mí es fundamental. Ahí está el puerto que da al océano, 10 leguas del Cabo San Vicente. No era la primera vez ni la última
que una flauta pasaba por Sanlúcar, como es lógico. Sanlúcar era la última tierra castellana y peninsular que verán los navegantes y la primera que divisaron los vigías que venían hambrientos en la Victoria. Fíjense ustedes lo que cantaban en esas zalomas al salir para mover los remos, para mover las velas, para hacer la fuerza. La música hace fácil a los costaleros llevar los pasos y a los navegantes les hacía fácil hacer la faena. Ya que Nuestra Señora de Barrameda nos sacó por su barra, nos quiera volver a meter en ella con buen viaje y salvamento. La barra. Tiene usted el río Guadalquivir, ahí ven ustedes a Sanlúcar, yo creo que la ven ustedes ahí a mano izquierda, porque tengo muchas cosas en la mano y me voy a liar. Me la ven ustedes a la izquierda y fíjense ustedes, esto es lo que recorrió, lo que recorrieron las naves, lo que recorrió la Victoria después de llevar unos melones de aquí, de nuestros navazos, cuando volvieron, compraron unos melones porque después de la falta de vitaminas que habían tenido en el viaje, los melones de los navazos de Sanlúcar tienen un dulzor especial. Y estos hombres agradecidos, y le fueron arrastrando la nave Victoria. Este fue el camino. Fíjense ustedes lo que decía, a que este puerto opulento, do arroja el indio avariento, cuantas minas desentraña, es la garganta de España, por donde entra el sustento. En la boca, que es su orilla, se parte, corta y amasa. Incisivos, caninos, molares y premolares. Y usted se parte, corta y amasa, y en una y otra barquilla, luego al estómago pasa, que es la espaciosa Sevilla. Y eso de la barquilla no tiene, está muy bien, porque se vistía ahí en Bajo de Guía como una especie de parada de taxis que eran de bateles, que eran los que transportaban a Elcano y a Magallanes para que estuvieran yendo y viniendo, que yo estoy seguro. Que el otro día yo estoy haciendo un libro sobre el calor y cuando vi el calor que hizo en Sevilla, cuando yo volvía el 12 de septiembre, ya les digo que desde luego muchas veces cogería Magallanes el batel y se vendría aquí a Sanlúcar. Y luego a los hombres, para que no se les escaparan, porque ya les había adelantado el sueldo, han visto ustedes ese casco de Sanlúcar, lo bien que estuvieron aquí. Y voy terminando. Fíjense ustedes lo que es la barra. Fíjense ustedes aquí. Estos cuadritos que debajo son esos navazos en que las plantas, cuando sube la marea, sube el agua dulce, porque yo cuando era chico y hacía un agujero en la playa, sacaba agua y estaba dulce. Ese agua sube cuando sube la marea, baja cuando baja la marea, y es una irrigación natural que es lo que da esta categoría que han tenido siempre las verduras de esta zona. Fíjense ustedes la barra. Ay, esto no se ve muy bien porque hay mucha luz, pero se ve ahí. ¿Cómo hay dos soberanos aquí en el puerto de Sanlúcar? Dos soberanos, dos reyes. El de las aguas mansas y dulces y el de las aguas amargas y agitadas, que son las del mar. Bien, y yo creo que con esto ya va. La barra, ingrata, cuadrilla de peñasco. Pedernal bruñido. Pero fíjense ustedes cómo este sanluqueño agradece lo de la barra, porque la barra es fundamental para el papel que Sanlúcar desempeña en todos eventos. Luego, un poco más adentro, sale a todos al encuentro siempre aquella barra ingrata que tantas barras de plata le ha tirado al hondo centro. Porque yo digo hondo porque es H que hace Fray Pedro de Rivera, parece que está hablando en el sanluqueño ancestral, que todavía se mantiene en el campo. Aquí no se dice la gente hondo, dicen hondo, fondo, hondo, hondo. Y esa hacha y caída, aquella infernal cuadrilla, fíjate, una cuadrilla de rocas que hay ahí en Sanlúcar, de peñascos que atraviesa el agua de orilla a orilla, porque así, de esta cabeza viene a ser la gargantilla. Aquellos dientes del caos que morden con sus saraos aquel pedernal bruñido que sin fuego ha consumido tanta madera de nao. En los mapas arqueológicos del océano, uno de los sitios donde hay más naos hundidas
es en la barra de Sanlúcar. Y con esto, cuya boca se ha tragado tanto mástil embreado, tanta gavia, tanta popa, tablones, cáñamo, estopa, bronce y hierro colado. Es su defensa. Y así Sanlúcar siempre ha estimado esta barra puesta allí más que cuantas le ha enviado el Cerro de Potosí. Y podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero yo creo que con esto, ustedes ahora cuando pasen Sanlúcar, sobre todo la belleza del barrio alto, la belleza del barrio bajo, cuando vean esos restaurantes, la experiencia que tiene Sanlúcar secular de atender a gente, de preparar comida para mucha gente, de hacer acogedora y, lógicamente, el deseo que tuvieron que tener esos marineros que llegaron con Juan Sebastián Elcano de subir aquí al barrio alto, rezarle a la Virgen y luego sentarse en un mesón, sentarse en esas freideras que había donde se freía pescado y satisfacer su apetito con esas frutas, con ese paraíso que nos ha dado la estrella de Sanlúcar, esa estrella del amanecer que se ve ahí en la punta del río cuando es la amanecida de Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención a don Manuel Romero Tallafigo. Gracias, como siempre, un placer poder escucharle y tener la oportunidad de que nos explique la historia de nuestra ciudad y la importancia que tiene la celebración de esa efeméride en Sanlúcar. Ahora sí, vamos a arrancar, yo diría, con otra de las partes destacadas de ese encuentro. La entrega de los cuartos premios Ateneos de Andalucía. Los premios Ateneos de Andalucía constituyen una oportunidad a través de esta federación para conocerse y reconocerse, aprovechando el marco de este encuentro anual. Son también una oportunidad para dar a conocer la ingente labor cultural que realizan los Ateneos andaluces. Las tres categorías genéricas que aluden a cada una de sus esencias fundacionales están representadas en el libro pájaro que le simboliza: la cultura, la sociedad y Andalucía. Antes de arrancar con la entrega de esos premios, pido que me acompañen en este escenario las personas encargadas también de la entrega de los mismos. Premios Ateneo y Cultura. Se reconoce así una actividad científica, artística o literaria desarrollada durante el año 2018 por cualquiera de los Ateneos federados. Primer premio Ateneo y Cultura para el Ateneo de Jerez, desvelando historias y trayectorias que son inspiración y guía para las mujeres, Aula Atenea. Accesi Premio Ateneo y Cultura para Accesi Premio Ateneo y Cultura para el Ateneo de Puerto Real, Patrimonio Histórico Cultural de Puerto Real. Segundo Accesi para el Ateneo Andaluz Arboneida del Cuervo, para el Club de Lectura Infantil.
Tercer acceso y premio Ateneo y Cultura para el Ateneo de Chiclana, fomento de la lectura y placer por la literatura. Premios Ateneo y Sociedad. Se reconoce una iniciativa de participación ciudadana, compromiso social o solidario desarrollado durante el año 2018 por cualquiera de los Ateneos federados. Primer premio Ateneo y Sociedad para el Ateneo de Granada, el pensamiento feminista contemporáneo. Acceso y premio Ateneo y Sociedad para el Ateneo de Málaga con ciclo Tribuna Euromediterránea. Segundo acceso y premio Ateneo y Sociedad para el Ateneo Popular de Almodóvar del Río con la Jornada de Igualdad. Premios Ateneo y Andalucía. Se reconoce una propuesta vinculada al conocimiento y difusión de la identidad y patrimonio cultural de Andalucía, desarrollada durante el año 2018 por cualquiera de los Ateneos federados. Primer premio Ateneo y Andalucía para el Ateneo de Mairena del Aljarafe con las artes plásticas como manifestación del ser humano. Accesi Premio Ateneo y Andalucía para el Ateneo Popular de Sevilla y la Feria. Y vamos a continuar, ya se han entregado las distinciones de esa cuarta edición de los premios que concede la Federación de Ateneos de Andalucía y se va a tener también una distinción por la participación en ese encuentro con distintos Ateneos, que por favor, cuando los vayas nombrando, vayan subiendo a acompañarnos. Ateneo de Algeciras, Ruta José Román y celebración del Día del Soneto. Ateneo de Cabra, quinto aniversario y programa 2018. Ateneo de Cádiz, convenio con la Universidad de Cádiz y el Ateneo. Ateneo de Córdoba y la Tertulia Poética. Ateneo de Dos Hermanas y el ciclo de consumo responsable. Y el Ateneo de Sanlúcar con un cadáver en la biblioteca y cancionero popular.
Y antes de concluir con esa parte de entrega de reconocimientos y premios, se hace también en distintos encuentros una mención especial en la que se reconoce una actividad teneísta merecedora de tal distinción por su tradición o trascendencia. En esta ocasión, reconocimiento al Ateneo de Sanlúcar de Barrameda por su participación en la organización del 10º Encuentro de Ateneos de Andalucía. La foto, por favor. Enhorabuena a todos por su reconocimiento y por sus premios y vamos a continuar con otra de las partes de este encuentro que también es una parte importante y de reconocimiento, el nombramiento de los ateneístas de honor. Con ese nombramiento de ateneístas de honor se distingue a personas ilustres, destacadas del mundo, de la cultura en Andalucía. Es una buena ocasión para devolverles lo que día a día hacen en nuestra sociedad. Y ya sí, vamos a arrancar. Tenemos el placer de tener con nosotros también hoy aquí a don Juan José Téllez, que va a presentar a don José Manuel Caballero Bonal como ateneísta de honor. Ha habido un cambio de última hora, entonces, sin ningún problema, Juan Antonio Gallardo va a estar con nosotros para presentar, sí, a don José Manuel Caballero Bonal como ateneísta de honor, ya sí. Hola, buenas tardes. No soy Juan José Téllez, lo siento. Ya me gustaría. De todas formas, sí, lo primero que quiero comentaros es que he estado hablando con Juanjo, estuve hablando ayer, que está en Manila por un compromiso profesional que no podía eludir. Y, bueno, me mandaba un abrazo para todos vosotros y para José Manuel Caballero Bonal. Y ayer, desde Manila, me llamó y me dijo que, bueno, que a pesar de todo, él quería estar de alguna manera con nosotros y me mandó un texto que voy a pasar a leer. Él dice, bueno, hola, recién llegado a Manila, Gallardo, te añado un texto por si lo quieres leer en mi nombre. Con independencia de que tú aportes de tu propia cosecha, que conociéndote será de buena ley, un abrazo agradecido. Y dice Juanjo, pocos escritores e intelectuales españoles pueden encarnar mejor el espíritu del ateneísmo que José Manuel Caballero Bonal. Los nuevos ateneos, a su vez, han heredado la atmósfera y la vocación de la vieja institución libre de enseñanza, de voluntad laicista y vocación heterodoxa. Así es él, como vosotros, como los ateneos. Caballero Bonal encarna hoy por hoy a una generación literaria, la del 50, que supo romper con el tiempo de silencio de la dictadura y conciliar la búsqueda de la justicia con la búsqueda de la belleza. El escritor jerezano, que se quiere marqués republicano de la Argónida, mantuvo el testigo de su propia coherencia, lo que le valió la cárcel, la censura y el autoexilio. También, sin embargo, la admiración de cuantos no solo contemplamos en él a uno de los más poderosos narradores, poetas y ensayistas del siglo XX,
sino a un ejemplo cívico, ejemplo también de una rebeldía civil que fue capaz de salir a flote cuando él y sus coetáneos librepensadores fueron escribiendo juntos un hermoso manual de infractores y se jugaban el aire libre a vida o muerte. Enhorabuena, maestro, por la distinción que te otorgan los Ateneos andaluces y disculpadme que os tenga que acompañar desde la húmeda, cálida y semilluviosa Manila, donde Jaime Gil de Viedma y Luis Eduardo Aute, ambos amigos tuyos, pero no demasiado amigos entre sí, supieron encontrar la Ítaca que buscaban. Esto de Juanjo. Y ahora lo mío, a ver. Bueno, yo fui durante un tiempo, durante unos años, bibliotecario del Ateneo de Sanlúcar, que se dice pronto. Me nombró en el cargo mi añorado y querido Benito Rodríguez, que era como una especie de presidente de honor vitalicio del Ateneo, pero cuando las pendencias de la edad fueron ya enseñando sus achaques, la vejez es una maldita sucesión de pérdidas, que diría Caballero Bonal, pues Benito dimitió del Ateneo y en el mismo momento que, en el mismo momento que él dimitía, me dimitió él a mí. Porque, claro, él consideraba que yo estaba allí por amistad con él, cosa que era bastante cierta. Pero, vamos, yo estaba bastante bien de bibliotecario. Prácticamente no hacía nada y me pasaba por allí por las tardes charlando con él de esto y del otro. Así que, esclarecida mi relación con el Ateneo, hablaremos ahora de José Manuel Caballero Bonal y, de alguna manera, tendré que hablar también de mi relación con él. Sanlúcar tiene algunas desventuras, pero tiene también mucha suerte en otras cosas. No vamos a glosar ahora aquí las bendiciones de su clima, de su ambiente, de su gente, de su gastronomía, porque no pretendo que esto sea ni un pregón ni un paso doble español. Pero sí quiere uno subrayar que entre las suertes de las que hablo está que frente al río por el que de una forma u otra transcurre la vida de la ciudad, se encuentra un territorio natural y mítico que viene sobreviviendo a los envites del progreso. Veremos si resiste el cortoplacismo devorador y hormigonero de algunos gobernantes. Y me estoy refiriendo, claro está, al Parque Nacional de Doñana, que un escritor quiso un día convertir en el quimérico espacio donde se iba a desarrollar una buena parte de su obra. A este espacio este escritor lo nombró Argónida. Este escritor, que por derecho propio está en todos los manuales de literatura y que por vocación moral y cívica quiso estar también en todos los manuales de infractores. La primera vez que yo crucé tres palabras con José Manuel Caballero Bonal fue precisamente en el Ateneo, en un recital de Pilar Paz. Hace tantos años de eso que parecía ya, me parecía cuando lo recordaba, la vida de otra persona. Yo había leído de Caballero Bonal el poemario enorme, Laberinto de Fortuna, y allí ya saludía de una manera bellísima, en un poema, a nuestra ciudad. Es un poema que relata el deslumbramiento ante una muchacha del autor que nos contaba. Impávida, bellísima harapienta que merodeaba por el mercado de Sanlúcar, tenía que ser sin duda la última portadora aborigen del talismán. Y luego nos advertía. Llevaba en la boca el surco predatorio de quien naciera extramuros de la justicia. Parecía escapar hacia ninguna parte como buscando esa otra forma de extravío que la conduciría al punto de partida. También, junto al gran río, lloraba la harapienta por un perdido reino. Yo era un muchacho de 18 años cuando leí esto y aquellas palabras pertenecían, desde mi punto de vista, al territorio de lo sublime, de esas músicas soñadas y de esos héroes más o menos desacreditados que conformaban nuestro íntimo canon de belleza y de arte. Por eso, encontrarme allí en el Ateneo de Sanlúcar con el creador de poemas como este que os cuento, era para mí un verdadero privilegio, el privilegio de ser contemporáneo de una voz que el tiempo se ha encargado de situar entre las más grandes, entre los más grandes escritores de la generación del 50 y cuya influencia, tanto ética como literaria,
sigue siendo tan poderosa en la actualidad. Las tres palabras que aquel día intercambié en el Ateneo de la Plaza del Cabildo de Sanlúcar con Pepe, con José Manuel Caballero Bonal, fueron: ¿tiene usted fuego? No sabía qué decirle. Pero pocos días me presenté en su casa de Sanlúcar, en el edificio Sevilla-Madrid, y metí en el buzón de su casa una carpeta azul con algunos de mis poemas. Los dejé allí y salí de allí cagando leche porque estaba muerto de nerviosismo y de miedo y parecía que en vez de unos poemas hubiera dejado allí un paquete de bombas. Esperé una semana para volver y a la semana cuando volví, Caballero Bonal me recibió con una amabilidad y una comprensión ante mis impertinencias de la época y mi nerviosismo que todavía hoy me conmueve. Así conocí yo a este hombre con el que, pasados todos estos años, sigo manteniendo una relación que basamos en el respeto. Yo, desde luego, a toda su obra, él no sé, pero me honra siempre con su saludo y su cariño cada vez que nos encontramos por la vida. Y para colmo, mientras va viendo uno cómo, según pasa el tiempo, se van escorando hacia posiciones muy conservadoras, por no llamarlas de otra manera, gran parte de la intelectualidad que anduvo en la lucha antifranquista y en la izquierda ciudadana, Pepe, por el contrario, ha radicalizado su discurso humanista y viene en los últimos años, lean Examen de Ingenios, frecuentando un finísimo humor y una elegante ironía muy lejana del cinismo que, como se sabe, es la risa de la exclusión y de la arrogancia. Por último, deciros que está muy bien y es muy oportuno que sea José Manuel Caballero Bonal ateneísta de honor por lo que representa para el mundo de la literatura y de la cultura en general. Pero es que además Caballero Bonal ha colaborado montones de veces con el Ateneo de Sanlúcar, ha asistido a sus actos y ha sido un amigo de esta institución cultural. Así que por excelencia, por compromiso y por amistad, me alegra mucho, muchísimo, este reconocimiento que hoy le hacemos. Y me alegra ser yo el que lo presente, siquiera como suplente de mi querido Juanjo Téllez, porque ya se sabe que muchas veces los suplentes también tenemos nuestro corazoncito. Muchas gracias. Llega el momento del reconocimiento de la entrega. Recoge esa distinción la hija de don José Manuel Caballero Bonal, Julia Caballero, entrega don José Manuel Simancas. Buenas tardes. Mi padre no ha podido estar hoy aquí por problemas de salud y yo vengo representándole un poco para agradecer profundamente este nombramiento que tanto significa para él y que, bueno, le llena de orgullo. Y nada más, como no tengo su verbo ni su capacidad expresiva, solo agradecerlo sinceramente y en su nombre y en el mío propio. Gracias, muchas gracias. Segundo nombramiento de ateneísta de honor a doña Sara Varas. La presenta, yo creo que sabe, sí, don Ezequiel Martínez Jiménez. Bueno, un honor estar aquí de nuevo en Sanlúcar de Barrameda.
Gracias al Ayuntamiento, gracias a los Ateneos, a la Federación, a todos los ateneístas, mujeres y hombres, que eleváis la cultura a lo más alto. Hoy aquí en Sanlúcar de Barrameda, donde el gran río Guadalquivir se funde con el océano, frente a Doñana, de donde nos llegan ecos de la berrea con las primeras lluvias preotoñales. Lluvias que por aquí han llegado vienen mansas, pero en otras zonas de nuestra querida Andalucía han hecho mucho daño, pues llegaron con furia, arrastradas por esa dana o gota fría, que lejos de traer beneficio, ha traído destrucción e incluso muerte. Hoy aquí en Sanlúcar, de donde en 1519 saliera la flota de Magallanes y Elcano para circunvalar por vez primera la tierra y cuyo quinto centenario celebramos ahora. Hoy aquí en Sanlúcar, donde el maestro Caballero Bonal es nombrado ateneísta de honor y donde ha escrito buena parte de su obra literaria sobre Doñana, como nos acaban de explicar, sobre su mítica Argónida. Aquí donde la pintora Carmen Lafón, distinguida el pasado año como ateneísta de honor, encuentra la luz inspiradora para su extraordinaria obra artística plástica. Hoy aquí, donde nombramos a Antonio Manuel, amigo y hermano, ateneísta de honor, y a doña Rosario Camacho también. Hoy aquí en Sanlúcar, donde nombramos ateneísta de honor a la bailaora y coreógrafa gaditana Sara Varas. La madre me mira y me está diciendo, no se acuerda de mi hija, ya estamos en ella, que no puede estar con nosotros porque está en Alicante representando su última obra, Sombras. Pero no se preocupen, que otra gran artista recogerá el premio en su nombre. Sara Varas nació en Cádiz. Con 8 años, Sara y su familia se trasladan a San Fernando, a la isla donde nació su madre, y cuna de Camarón. Allí de niña aprende los secretos del baile en la escuela de su madre Concha Varas. Más tarde recorre festivales de Barcelona con los niños de la tertulia flamenca. Debutó en el Teatro Alameda de Cádiz y más tarde actuó con Camarón, a quien adoraba, y también con Tomatito, Pansequito y Manuela Carrasco. Con 14 años, Sara entra en la compañía de Manuel Morao. Con 18, obtiene el primer premio Gente Joven de Televisión Española. Sara baila con su madre y profesora Concha Varas y con Joselito Fernández en el montaje Leyendas de la compañía de Paco Moyano. 1990, viaja a Japón y actúa en Tokio. En 91 actúa en París con la compañía de Manuel Morao. En el año 92, el año de la Expo de Sevilla, formando pareja artística con Javier Barón, actúa en la Bienal de Danza de Lyon y en el Palacio de Congresos de París. Ese año, en la Expo de Sevilla, actúa en el Auditorio de la Cartuja con el espectáculo de Manuel Morao y a finales de ese año actúa en el Teatro Town Hall de Nueva York. En el año 93 presenta en el Festival de Sevilla Flamenco Íntimo. En el 94 baila al son del cantaor. ¡Qué gran cantaor! Enrique Morente. Actúa en la 23 Fiesta de la Bulería de Jerez. Baila en la Bienal de Sevilla en homenaje al bailaor Antonio Ruiz Soler. Sí, Antonio, el bailaor y el bailarín. En el año 96 gira por España con el espectáculo Mujeres con la compañía de Merche Esmeralda. Ese año actúa también en la Bienal de Sevilla con Gitano y la compañía de Antonio Canales, quien la catapultó al triunfo. En el año 97 crea su propia compañía y actúa en el 37 Festival Nacional de Cante de las Minas y en el Teatro Châtelet de París como artista invitada. 1998 estrena con su compañía en el Maestranza de Sevilla, Cádiz, La Isla. En 2002, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, estrena Mariana Pineda bajo la dirección de Lluís Pascual y con música de Manolo Sanlúcar, otro gran guitarrista de aquí, de esta zona. 2003, Premio Nacional de Danza por Mariana Pineda y gira europea y americana. En 2005, gira con Sueños por Europa, Estados Unidos, América del Sur y Asia. Estrena también Sabores en el Teatro de los Campos Elíseos de París. Y me callo para que oigáis el bronce.
bonito. En 2007 estrena su versión de Carmen en el Liceo de Barcelona con la colaboración de Paco de Lucía, al que llamaba maestro y al que lloró amargamente al saber su muerte, tanto que su madre, Concha Varas, dijo: a Paco le quería y le admiraba mucho. Le lloró como no creo que me llore a mí en mi muerte. Seguro que sí. Sara Varas ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Destaquemos algunos. En 1999 y en 2002 recibe el premio MAS de las Artes Escénicas. En 2001 el premio de la Cátedra de Flamencología de Jerez. En 2003 el Premio Nacional de Danza. En 2004 la Medalla de Oro de Andalucía que otorga la Junta. Y el premio Women Together, organismo colaborador de la UNESCO en el Fórum Barcelona 2004. En 2006 es nombrada hija predilecta de Cádiz. En 2008 recibe el premio Galileo 2000 otorgado por la ciudad de Florencia. En 2009 el Giraldillo de Oro en la Bienal de Flamenco de Sevilla por Carmen. Y premio a una vida dedicada al baile en el 40 aniversario del Corral de la Pacheca en Madrid. 2015 medalla de la provincia de Cádiz. Como decía al principio, Sara Varas se halla en gira con su espectáculo Sombras y hoy está en Alicante. Si ustedes entran en YouTube y buscan Sombras y Martinete, encontrarán una joya artística del baile y de la danza. Sara Varas nos ofrece un baile exclusivamente con los tacones, cambiando el tono, el compás, con un manejo asombroso de los pies, de la cabeza y el corazón, enviando mensajes a las extremidades inferiores de su cuerpo, para interpretar de manera magistral ese sonido del taconeo controlado que es el baile y música alegre ante el sonido sordo de las manos de los palmeros y de la madera de las guitarras, que siguen el ritmo que imprime Sara, con los movimientos armoniosos de sus manos y brazos y con el repiqueteo de sus pies sobre el tablao. Ese sonido acompasado sublime es acompañado del silencio de sus manos y dedos que se estiran acariciando el cielo del teatro donde actúa y trasladando emociones al público. Sara concluye en silencio dibujando una figura bella y elegante sobre el escenario en sombras. Y entonces las emociones contenidas del público estallan en vibrantes aplausos atronando el ambiente. En 2010... Sara Varas recibió el premio Asociación de Profesores de Danza Española por su labor en enseñar y difundir la danza. Ese premio y otros muchos se merece la persona que recibirá ahora en sus manos el premio concedido hoy aquí en Sanlúcar a Sara Varas. El año pasado, la mujer que va a subir al escenario recibió un homenaje en San Fernando en el primer congreso de baile flamenco por ser precursora de las escuelas de baile en la isla. Esa mujer, amigas y amigos, no puede ser otra que la que concibió a Sara Varas y quien la formó en su escuela para ser una de las bailadoras más grandes del siglo XX y de este siglo XXI. Su madre, Concha Varas. Se entrega esta distinción, lo recoge la madre Concha Varas, lo entrega a don Manuel Reyes. Le va a hacer entrega. Buenas tardes, lo mío no es hablar, es enseñar a bailar y tampoco muy bien. Sara, es que tuve suerte, me salió divina de arriba. Cuando a mí se me ilumina el alma cuando pronuncio la palabra gracias en nombre de mi hija y en el mío propio. Sara no está aquí por sus obligaciones profesionales, pero desde Alicante os manda un beso lleno de agradecimiento y de cariño. Muchísimas gracias a todos. Nombramiento
De ateneísta de honor a don Antonio Manuel Rodríguez Ramos, presenta don Gonzalo Amarillo Ruiz. Bien, buenas tardes. Ya empezamos rompiendo un poquito el protocolo aquí con los amigos de Felamencu. Cuando bebas agua, no olvides nunca la fuente. Hermanas y hermanos andaluces, a la paz de Dios, que es como se han saludado durante siglos los flamencos y las flamencas de Andalucía, sin ni siquiera preguntarse el nombre, sin preguntarse ni siquiera si Dios existía. Y de esta forma he oído muchas veces empezar sus conferencias, sus intervenciones y sus saludos a nuestro siguiente galardonado. Yo, que bebo de él, cada vez que bebo, procuro recordar la fuente. Procuro, además, mirarme en el espejo de un hombre de luz. Antonio Manuel Rodríguez Ramos, el padre de Liberto y Elia. Antonio Manuel, el hijo de Rafaela, que es hija de Rosario, la que además es hija de Encarnación. El Almodóvarí, el profesor, el de los nueve dedos. Toda esta cadena es él. Quizá algunos de ustedes no lo sepan, quizás sí, pero yo sé que él me habrá entendido perfectamente. Acabo de descifrar su línea genealógica y su nombre, como si un viaje en el tiempo nos hubiera trasladado al Andaluz. Permítanme, obviamente, que no me olvide de mencionar a Elia, compañera en la más amplia extensión e intensidad de la palabra. En un acto como este, quizás lo adecuado, quizás lo protocolario, lo exigible, sería ceñirse a la presentación biográfica del personaje. Sin embargo, yo ya de entrada les voy a pedir disculpas. Me van a permitir la disidencia y la osadía de hacer saltar por los aires los resortes de lo que manda la etiqueta. Permitan que trascienda al personaje y les hable, con el corazón saliendo a borbotones por la boca, de una persona, de un andaluz ejemplar. Porque como aprendí de él, la libertad, como el amor y la memoria, se gastan de no usarla. Podría dedicarme a narrar su lucha por la identidad y la cultura que definen a un pueblo, este, el andaluz, al que siguen tratando de esquilmarle su memoria y su propia alma. Podría llevarme horas alabando su trabajo incansable para resucitar cada día el ideal infantiano de una Andalucía libre, colmada de mujeres y hombres libres, o para devolver a los moriscos andalucíes lo que la historia, mal escrita por los vencedores, quiso sustraerle. Podría detenerme además en su faceta de profesor que forma ciudadanos y juristas sensibles y no meros instrumentos del sistema, o en la de músico o en la de arqueólogo de los hondos y de escritor diferente y comprometido que ama a la palabra tanto como a la propia vida y que además la usa como la más poderosa de las armas. O quizás detenerme también en su batalla titánica y desigual para que el patrimonio material e inmaterial de Andalucía y del mundo por extensión vuelva a las manos de un pueblo, este el andaluz que es nuestro y por extensión a toda la humanidad, para empoderarlo como dueño de su propia herencia de siglo. Una herencia que aún hoy sigue secuestrada por quienes dicen hablar en nombre de un Dios que no es ni de lejos el padre de aquel Jesús de los tobillos sucios. Son tantas las trincheras, querido amigo mío, tantos los frentes, los que siempre has ido delante, de frente, con las manos vacías, con el corazón palpitante, con la camisa desgarrada y el pecho descubierto, que necesitaría los próximos 10 encuentros del ateneísmo andaluz para apenas trazar un esbozo de lo que eres, pero también de lo que representas. Siempre dando sin esperar absolutamente nada a cambio. Siempre por encima del ruido interesado de quienes decían despreciarte cuando en realidad temían la libertad de tu verbo y la pureza de tus actos. Tú, que siempre amante, conjugas el amor como si fuese un verbo en un gerundio perpetuo,
convirtiendo además cada paso en huella. Todo cuanto has hecho, todo cuanto haces, se reviste de humildad y de humanidad y se manifiesta sentipensando, que es la forma estúpidamente denostada de ejercer la verdadera y más útil intelectualidad. Las ideas al servicio militante de las causas justas, la nobleza, la generosidad y la valentía fluyendo incansablemente y a chorro por los veneros de tu piel adentro. El ejemplo como el inmejorable libro de instrucciones. Hoy el ateneísmo andaluz salda solo en parte una deuda que tenía contigo, porque forjaste los cimientos de esta federación con tus propias manos encalladas, porque le insuflaste el aire, le abriste los ojos encarnando en un solo ser la tríada por la que te convertiste, sin pretenderlo, en faro luminoso, sabio vigía e imprescindible timonel. Porque te has mostrado siempre omnipresente y sencillo, solícito y servicial para con todos y cada uno de los ateneos de esta vieja tierra que pisamos. Esta tierra a la que además a muchos de nosotros nos enseñaste a amar desde la emoción consciente y la intuición poética, desde el compromiso militante y un amor filial impregnado de verde, blanco y verde. Tierra de luz, cielo de tierra, raíces y alas, y una bandera que es esperanza hecha canción en la boca de Carlos Cano. Verde, blanca y verde. Su música hoy, querido amigo, suena aquí en este espacio singular en tu honor.
Muchísimas gracias, Belén, Carlos, José, José Mari, Felamen Q, por participar en este momento tan especial. Finalizo mi intervención diciendo, Antonio, que sobran razones para otorgarte este reconocimiento. El ateneísmo andaluz no podría entenderse sin tu figura, no solo por tu labor, sino porque haces corpóreos con tu ejemplo los valores que sustentan los pilares de la definición del movimiento ateneísta. Pensamiento crítico, voz libre que lleva por armas el altruismo, la independencia, la cultura y la libertad. Y que ante el fundamentalismo y el odio que extienden su manto sobre el mundo que nos ha tocado vivir, ejerce con insolencia el hermoso ejercicio de abrir las puertas y las ventanas de su casa, que no es más que un patio de vecinos donde crear y compartir, al igual que lo hiciera tu abuela cuando llovían bombas a su alrededor, o como lo hiciera tu abuelo Antonio el Carbonero, que hoy te contempla orgulloso, abrazado a tu hermano José Luis, el príncipe de Granada. En nombre de la Federación de Ateneos de Andalucía, de todas y de todos los andaluces que le damos vida, gracias, gracias, gracias infinita. Y ya que la vida no puede salvarnos de la muerte, al menos que el amor y la amistad nos salven de la vida. Felicidades. Entrega del nombramiento de ateneísta de honor a don Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Hace la entrega don José Manuel Simancas. Gracias. En la palabra no germina el trigo, ni bebe la alondra para aliviarse del calor en verano. La palabra es estéril como la arena más yerma del desierto, como el hielo más áspero de los polos. Y sin embargo, el hielo y la arena tienen el mismo derecho que los océanos y las montañas, que los animales y las plantas, a exigir una palabra para ser nombrado. Nada que sea ajeno al ser humano carece de nombre. La palabra humaniza la naturaleza, pero la palabra está herida porque la naturaleza está herida. La misma naturaleza que nos hemos empeñado en esquilmar, en derruir y deshumanizar, hasta que el día menos pensado ya no existan palabras para nombrarla. Entiendo el miedo a enfrentarnos contra la ira de las aguas que no pierden la memoria y rebeldes vuelven a su cauce. Pero me cuesta creer que seamos tan cobardes e irresponsables para no plantar cara a quienes se benefician de esta maquinaria de destrucción masiva. No podemos ni debemos caer en el desánimo, enfermar de melancolía y convertir cada paisaje perdido, cada especie extinguida, en una palabra fósil, en un recuerdo. Y tan grave es que enmudezca para siempre el canto de un pájaro, como que se trague la eternidad, una manera milenaria de decir madre. Cuando se incendia el corazón de la tierra, se hacen cenizas sus árboles y las palabras de quienes vivían a su sombra. Y cuando se prende fuego a las culturas más débiles con la llama del consumismo globalizado, apenas nos queda el agua de nuestra memoria para apagarlo. Andalucía sabe bien de lo que hablo. Solo somos eso. Una memoria universal hecha de abrazos, no de concertina,
que no usa su bandera como arma arrojadiza contra nadie, sino para arropar con ella a quien tirita de frío. Andalucía no es una frontera sin memoria, es una memoria sin frontera. Pero ahora, más que nunca, el venero se nos está secando en la tierra y en la garganta, porque su naturaleza está herida, porque su palabra está herida. Dos veces herida. No hay peor amenaza para una sociedad civilizada que mantenernos al margen cuando disparan a bocajarro contra las palabras sagradas en democracia, libertad, cultura o justicia, con la intención perversa de abrirlas por mitad como una granada podrida y hacernos dudar sobre su utilidad y su significado. Sin la palabra estamos indefensos y sin esas palabras estaremos muertos. Cometeríamos un delito de alta traición y de lesa humanidad permaneciendo indolente ante este egoísmo ecocida, culturicida y liberticida que solo nos aboca a una sola palabra: perdón. Todas las generaciones dieron las gracias a la anterior por haberles prestado su memoria y el decorado de sus vidas, aceptando la responsabilidad de cederla en fideicomiso a la siguiente. Ahora, además, también nos toca cuidar de nuestro legado democrático y de respeto a los derechos humanos que tantas vidas nos costó conquistar. Me niego a que sea mi generación la que se vea forzada a pedir disculpas porque no supo cuidar la tierra, el agua, la memoria y la democracia que heredamos de nuestros padres sin esfuerzo. Me niego a sentirme culpable por indiferencia. No podría mirar a mi hijo a la cara. Se me caería de vergüenza y no quiero dejarlo sin palabra. Por eso, hoy, empuño la palabra para defenderla, para que no muera porque mataron a la vida, a la memoria, a la democracia, a la cultura y a la libertad que nombraba. La única manera decente de dar las gracias a quienes nos regalaron esas palabras consiste en transmitirlas intacta y viva a las generaciones que vendrán. Esa es mi lucha. Nada más. Yo no he hecho ningún mérito para estar aquí. Me siento ridículo al lado de la luz que desprenden quienes sí merecen ese reconocimiento. Lo poco que soy se lo debo a mi madre y a mi padre, a la memoria de sus ancestros, a la tierra que piso y al aire que respiro, a mi esposa que tanto amo, a mi familia, a mis amigos y a los milicianos que han compartido trinchera en cada una de mis batallas políticas, sociales y culturales. En especial, hoy, a mis hermanas y hermanos ateneístas. No olvidéis jamás que el ateneísmo es una casa con las puertas abiertas para ser refugio y barricada de la cultura y la libertad cuando estén en peligro, como ahora. Y para defenderla, una vez más, desde la más rabiosa independencia, seguiremos empuñando la vida y la palabra. Muchas gracias. Nombramiento como ateneísta de honor a doña Rosario Camacho Martínez. Presenta don Diego Rodríguez Vargas. No sé si soy capaz de hablar después de hoy, Antonio Manuel.
por varias razones. Una, por la amistad estrecha, auténtica y verdadera que nos une desde hace tiempo. Siempre me emociona, pero hoy es que me ha llegado demasiado hondo. Antonio Manuel, qué grande eres. Qué labios como espadas tienes. Qué gran pedagogo. Qué gran jurista. Eres, sí que te lo mereces. ¿Cómo no te lo vas a merecer, hombre, este nombramiento? Por supuesto. Pero a los demás también, por supuesto. Pero yo no vengo a hablar de Antonio Manuel, lo que pasa es que ahora mismo estoy con el corazón a flor de piel, después de oírlo y después de oír al grupo que ha interpretado esa bellísima pieza. Pero yo vengo a hablar hoy de una mujer que no tiene nada que ver con Antonio Manuel, ni con su trayectoria, ni con su pensamiento, ni con el oficio que le ha dado la vida. Vengo a hablar de Rosario Camacho Martínez. Voy a empezar diciendo que a mi ilustre profesor de Historia del Arte, don Juan Pascuau, no sé si le suena, allá por la década de los 60, en Úbeda, le debo mi afición a la contemplación de una bella obra de arte. Algunas de sus clases acostumbraba a impartirla en la Iglesia del Salvador y otros edificios religiosos y civiles del Renacimiento en la imponente Plaza de Santa María. Pero años después, el armonioso y equilibrado Renacimiento se le sumó en mis aficiones artísticas otro muy diferente, el barroco, cuya belleza la descubrí gracias a la profesora de Historia del Arte Moderno de la Universidad de Málaga, doña Rosario Camacho Martínez. La profesora Camacho procedía de la Universidad de Granada cuando en los inicios de la creación de la Universidad de Málaga fue destinada a ella participando en la creación del Colegio Universitario y el Departamento de Historia del Arte. La obtención de la cátedra en Historia del Arte fue su culminación en la carrera académica de su primera etapa de docencia y de investigación. Aprendí de Rosario Camacho que el barroco español, pese a sus inicios de pobreza de materiales como consecuencia de la crisis económica del siglo XVII, era un arte dinámico, elocuente, artificioso, retórico, apasionado, imaginativo, refinado, caprichoso, espectacular y con una gran variedad de propuestas en la renovación artística de la etapa del siglo XVII y XVIII. Son palabras de ella en una de sus publicaciones. Si los retablos la imaginaría, la ornamentación de los interiores en el Renacimiento eran equilibrados, sobrios y armónicamente sencillos, en el barroco eran sorprendentes, ostentosos, esplendorosos, juguetones. Lean el libro de Rosario Camacho, La emblemática y la mística en el santuario de la Victoria de Málaga, o Speculum Sine Macula, Santa María de la Victoria, espejo histórico de la ciudad de Málaga. Si el barroco surge en Italia, es en Andalucía donde encuentra un espléndido asiento, explica la profesora Camacho en su libro La arquitectura del barroco en Málaga. Este libro y otras muchas interesantes publicaciones han contribuido a dar a conocer el barroco español en el ámbito internacional. Una labor necesaria para concienciar a la ciudadanía de nuestro riquísimo patrimonio con el objetivo de que lo valoremos como algo propio. Su trayectoria y la creación de un nuevo modelo de investigación han trascendido a otras universidades. Un trabajo profesional y pedagógico al que Rosario Camacho ha dedicado su vida y que merece el reconocimiento público que hoy los Ateneos le hacemos. Sus publicaciones son ya de obligada consulta para investigadores y amantes del arte en general y del barroco en especial, no solo en la universidad, sino en la sociedad civil. Investigaciones del barroco y del neoclasicismo, del simbolismo de la arquitectura en general y del simbolismo de la arquitectura efímera de las fiestas,
del modernismo en Melilla, su tierra de nacimiento, o su aportación al arte contemporáneo con las nuevas tendencias artísticas radicadas en Málaga. Además, Rosario Camacho ha dado visibilidad al papel de la mujer en la historia del arte, formando parte de mesas como la organizada por el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, con el título «El arte del último siglo con una mirada feminista». Innumerables conferencias siempre despertaron un enorme interés en el mundo del arte y en relación con el Ateneo de Málaga. Rosario Camacho ha tenido un papel muy significado en nuestra institución, ponente del ciclo de conferencias sobre la restauración de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. En el 50 aniversario del Ateneo de Málaga fue una de las más destacadas figuras de la cultura en la exposición fotográfica 50 imágenes por la cultura en libertad. Ha colaborado en nuestra revista Ateneo del Nuevo Siglo, dirigida entonces por Luciano González Osorio y con nosotros, también ha sido presidente de la Federación, sobre todo en el monográfico del 40 aniversario con el artículo «Del antiguo colegio jesuita a la sede del Ateneo de Málaga, un edificio con vocación de uso». Voy terminando. Durante mi etapa de presidente, fue miembro del Consejo Asesor del Ateneo de Málaga y de la Comisión de Intelectuales para la redacción del manifiesto Declaración del Ateneo de Málaga a la ciudadanía. Eran tiempos donde la corrupción había llegado a su máximo esplendor. Tiempos de una regeneración democrática en profundidad. Tiempos muy complejos de crisis. Entonces, el Ateneo de Málaga tiene esta costumbre de hacer un manifiesto público cuando estamos en situaciones como el que Antonio Manuel ha hecho hace unos minutos, ¿no? En una situación global difícil, complicada y peligrosa. Actualmente, Rosario Camacho es vicepresidenta segunda de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, miembro de la Real Academia de San Telmo de Antequera y academia de número de la Academia Andaluza de la Historia, crítica de arte y de patrimonio. Ha conseguido crear desde su posición independiente una conciencia de tutela del patrimonio, implicando a instituciones desde una visión del arte como motor de desarrollo económico. Su brillante trayectoria de investigación y docencia, su comprometida vocación de divulgación del conocimiento histórico, su defensa de la valoración y preservación del patrimonio artístico y su discreta elegancia, pero muy brillante, por cierto, intelectual, la hacen merecedora del más prestigioso reconocimiento de la Federación de Ateneos Andaluces. Nombrándola hoy y en este emblemático lugar que ella tanto admira, ateneísta de honor de Andalucía. Enhorabuena, Rosario, y muchas gracias por tu aportación al mundo del arte. Muchas gracias. Nombramiento de ateneísta de honor a doña Rosario Camacho Martínez. Entrega la distinción don Manuel Reyes Vara. Buenos días. Muchas gracias, Diego, por tus exageraciones. Excelentísimas autoridades, queridos amigos, agradezco de todo corazón el nombramiento de ateneísta de honor que me regala la Federación de Ateneos de Andalucía. Gracias por vuestra generosidad y benevolencia. Considero muy grande este nombramiento, porque englobando a Málaga, mi ciudad, se extiende a toda Andalucía y lo recibo junto a personas a las que admiro en un año muy especial, conmemorando la primera vuelta al mundo y en un lugar para mí entrañable como es la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Una ciudad magnífica,
por su enclave y paisaje, por su historia, por su archivo, por sus monumentos, por su singular y blanco caserío, que no siempre fue blanco, como en el caso de Málaga. Y también la relaciono con Málaga a través del clérigo y gran poeta antequerano del siglo XVII, Pedro de Espinosa, que fue amigo, confidente y consejero del octavo duque de Medina Sidonia, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán. Rodríguez Marín señaló que llegaron a estimarse tan profundamente porque eran almas gemelas. El duque, con inclinaciones poéticas, gustaba de la meditación y la soledad, y aunque Espinosa quiso arrastrarlo a la vida del yermo, sus obligaciones no se lo permitieron, siendo este quien cambió su recogimiento ermitaño de la Magdalena en Antequera por el escondido jardín del duque en Sanlúcar, a quien acompañó durante 35 años. Y aquí se gestó una buena parte de su obra literaria y también se publicaron algunas de estas obras, sellando una amistad del alma. Una amistad y una unión que a mí me gustaría representar hoy entre Málaga y Sanlúcar. He dicho que considero este nombramiento un regalo, y es así. Pienso que no estoy aquí por mis méritos y tampoco por los realizados en el seno del Ateneo, institución que desarrolla en Málaga una actividad muy sobresaliente. Mis colaboraciones no han sido muchas, aunque Diego las ha exagerado, aunque sí es cierto que siempre he accedido a sus solicitudes con disposición de servicio y entrega. Y tengo la esperanza de que hayan podido contribuir a una labor formativa en los campos en que me he especializado y sigo trabajando, la historia del arte y el patrimonio. Me gustaría daros las gracias uno a uno con un abrazo para deciros que para mí es un grandísimo honor y un auténtico orgullo este galardón, que recibo con mucho gusto, mucha alegría y una gran emoción. Y corresponderé en todo aquello que pueda, siempre colaborando en la difusión y defensa del patrimonio cultural de Málaga y de Andalucía. Muchas, muchísimas gracias. Nombramiento de Ateneísta de Honor al Archivo General Fundación Casa de Medina Sidonia. Presenta doña Lilian Dalma. Buenos días, excelentísimas autoridades, ateneístas, amigos. Ante todo, felicitar a los galardonados que me han precedido porque les honra a los Ateneos de Andalucía el haberles nombrado, porque ustedes hacen posible que Andalucía sea grande y España. Hoy me toca a mí presentar a la Fundación Casa Medina Sidonia y al archivo, que no existiría si no hubiese sido por Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Por tanto, mis primeras palabras estarán dedicadas a ella. Los Ateneos son los herederos directos de los amigos del país, buscando promover la agricultura, la cultura, la ciencia, para trasladar el conocimiento a la sociedad en su conjunto. Al igual que para aquellos hombres de la Ilustración, Luisa Isabel Álvarez de Toledo supo contribuir mejor que nadie al acervo cultural de este país, Andalucía en particular, y a España en general, por lo que desde el patronato que presido nos sentimos profundamente honrados en recoger esta distinción. En el archivo de la Fundación, catalogado por Isabel Álvarez de Toledo, se conserva el testimonio de las actuaciones, de las acciones que los hombres y mujeres del pasado realizaron vinculados a su ser y estar en el mundo,
y que son al mismo tiempo causa de estos acontecimientos. En el año 2019, en que comienzan las celebraciones del 500 aniversario de la circunnavegación a la Tierra, realizado por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, inaugurando el presente universal, según palabras del filósofo Pedro de Insúa, este archivo de alguna manera se erige en protagonista de aquel momento, sobre todo porque en su documentación podemos prefijar y establecer el relato de aquella sociedad de momento. Y me refiero a la sanluqueña dándonos una fotografía de la vida cotidiana que transcurría paralela a las tomas de decisiones que la corona de Castilla adoptó en relación a la expedición y que aquellos intrépidos marineros llevaron a cabo partiendo de Sanlúcar un 20 de septiembre de 1519 para volver 3 años después, el 6 de diciembre de 1522. Pero más allá de estos acontecimientos, quisiera resaltar la importancia que este archivo tiene para dar sentido histórico a un periodo de más de 700 años, si partimos de la concesión de la villa de Sanlúcar a Guzmán el Bueno, permitiéndonos desentrañar bastantes enigmas históricos. Como refleja Isabel en el ideario de la Fundación, en su artículo 6, saber lo que ocurrió a nuestros pasados nos ayudará a comprender la situación presente, a intuir sus efectos a corto y hasta largo plazo, porque las situaciones no se reproducen exactas, pero sí similares. Esta es una de las razones por lo cual es importante conocer nuestra historia, que es la del universo, porque la historia se refleja en esta documentación que no se escribió para la historia. He procurado, dice, conservar el archivo Medina Sidonia, como quisiera conservar todos los del mundo, porque el hombre no puede evolucionar positivamente y asumir lo nuevo partiendo del vacío. Para alcanzar lo que otros no lograron, ha de asentarse en un conocimiento sólido del pasado. El presente es la suma de cuanto pensaron, hicieron, encontraron y desearon generaciones sucesivas, de sus éxitos y de sus frustraciones, y no es otra cosa el hombre. Conservarlo para mí hubiese carecido de sentido. Supe desde que lo heredé que me daría bastantes más disgustos que satisfacciones, pero me compensa la idea de que servirá a los demás como centro difusor de esta cultura que nos enseña a no ser engañados ni a engañar, a perder el miedo a la verdad en el pasado y presente. La Fundación Casa Medina Sidonia se creó por un sueño, que un día el comportamiento ético se haga ley, libremente asumida. Ya sé que seremos pocos, aunque más de lo que algunos desean. Sinceramente, creo que a la humanidad, si pretende sobrevivir, no le queda otro camino. No puedo resistirme a acabar esta pequeña exposición sin pronunciar unas palabras que Isabel escribió a los comités locales de Sanlúcar de Barrameda, al partido de aquel momento Izquierda Unida, al Partido Socialista Obrero Español, con motivo de la concesión que se le otorgó de la Medalla de Bellas Artes por parte del Ministerio de Cultura en el año 2007. Estimado amigo, gracias a ti y al resto del comité local, del partido, en este caso popular, de Sanlúcar, por vuestra felicitación, con motivo de haber recibido la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Como todos sabéis, es poca mi afición a los premios y medallas, ya que a lo largo de mi vida siempre he actuado según el dictamen de mi conciencia, y conservar este archivo y patrimonio, salvarlo de la destrucción o de su salida de Sanlúcar, a donde lo traje ya hace varias décadas, no es más que cumplir con mi obligación. Si en algo vale esta medalla, es que ha de servir para que todos los sanluqueños valoren y sientan como suyo este patrimonio. Y desde aquí les pido que cuando falte, velen para que se cumplan cada uno de los estatutos que yo he redactado de esta fundación que presido, y que es la de todos los sanluqueños. Solo de esta manera, premios, medallas, honores que uno pueda recibir cobran carácter de autenticidad.
Con estas palabras finalizo y también quiero añadir que gracias por esta distinción que se hace a la Fundación, a Isabel Álvarez de Toledo, pero que no tendría sentido si todos no velásemos por un patrimonio que es común, ya no solo de los enriqueños, sino es común de la humanidad. Muchísimas gracias. Nombramiento de ateneísta de honor al Archivo General Fundación Casa de Medina Sidonia. Entrega la distinción don José Manuel Simanca, recoge la presidenta de la Fundación, doña Lilian Dalma. Enhorabuena con estos nombramientos a todos y para clausurar el acto, como no puede ser de otra forma, interviene el presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía, José Manuel Simancas. Estimados ateneístas de Andalucía, autoridades, ateneístas de honor, amigos, todos. En primer lugar, los agradecimientos. Quiero agradecer en nombre de la Federación de Ateneos de Andalucía a todos y todas las aquí presentes por vuestra asistencia, por vuestra respuesta masiva, positiva y generosa. Agradecer a don José Manuel Caballero Bonal, a Sara Vara, a nuestro querido Antonio Manuel Rodríguez, a doña Rosario Martínez y a doña Lilian Dalman en representación del Archivo General de la Fundación Casa de Medina Sidonia, su aceptación. Muchas gracias. Reconocer la inmensa aportación que realizan a la cultura y a la sociedad estas insignes personas e institución es uno de los objetivos que nos lleva a organizar eventos como estos. Tenemos que agradecer también al Ayuntamiento de Sanlúcar las facilidades y el apoyo que nos ha dado para que este gran evento pudiera celebrarse bajo la coordinación de don Manuel Cabo, jefe de protocolo. Muchas gracias, don Manuel. Agradecer también al presidente y amigo del Ateneo de Sanlúcar, Manolo Reyes, y a su junta de directiva del Ateneo de Sanlúcar, pues bueno, pues todo el trabajo que han realizado por ser anfitriones y la colaboración que he tenido con ellos. Mi agradecimiento también a la Junta Directiva de la Federación de Ateneos de Andalucía, Diego Rodríguez, Antonio Manuel, Gonzalo Amarillo, José Gómez Vela, Ezequiel Martínez, pues por el apoyo. También a nuestra amiga y eficiente Milagros. La empleada de la Federación, y diré más, el alma de ella. Creo firmemente que es la verdadera presidenta de nuestra Federación. Este encuentro también es muy especial porque nuestro querido amigo y expresidente Antonio Manuel ha sido nombrado ateneísta de honor de Andalucía. Se lo merece. Todos sabemos que ha sido el artífice, junto con Luciano González Osorio, de que la Federación de Ateneos de Andalucía sea una realidad. Su compromiso y activismo social, su amor y compromiso por Andalucía, un líder siempre al servicio de los demás, aportando luz, ideas, acabo de decirlo, un defensor de Andalucía. Como diría Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues la Federación comenzó su andadura en 2006, 10 años organizando los encuentros de ateneístas de Andalucía, y el movimiento ateneísta es una realidad, lo vemos aquí. Aunque
hay mucho que hacer, hay mucho que caminar. He expresado alguna vez que es urgente, perentorio, trabajar por la cultura. Nuestra sociedad requiere de nuestro compromiso para que sea mejor, más culta, más libre, más democrática. Y la verdad es que corren malos tiempos para la cultura, para los derechos y para las libertades. Desde este estrado solicito a las instituciones el apoyo incondicional a los ateneos andaluces y dejen de un lado la identificación y el clientelismo político. No queremos mendigar detrás de unos euros para organizar nuestras actividades. Simplemente queremos que nos reconozcáis, que valoréis la inmensa labor que realizamos. 4.000 voluntarios culturales, cientos de asociaciones trabajando para hacer posible una sociedad más libre, y nos cuesta la misma vida contar con el apoyo de unas instituciones que están obligadas a apoyar el proyecto Ateneos de Andalucía, una puerta abierta para construir un mundo mejor. Un encuentro al año, pero es muy importante. La aceptación y el reconocimiento por parte de ilustres andaluces y andaluzas de la distinción como ateneístas de honor de Andalucía nos concede la autoridad, la importancia y el compromiso que los ateneos tenemos con la cultura. No es la primera vez que me escucháis decir que es importante para todos los ateneos hacer visible nuestro movimiento. Y en estos encuentros, y fortaleciendo la Federación, la Organización de Ateneos de Andalucía, tenemos la oportunidad para que nos conozcan, para que conozcan que existimos y para que conozcan lo que hacemos. Hemos avanzado con los tiempos. Ahora la cultura puede llegar a todos los rincones de Andalucía y los ateneos tenemos que ver mucho con ello. El acceso a la cultura está a la mano de todos los ciudadanos, pero qué duda cabe que estamos también inmersos en una sociedad mediocre, muy mediatizada por los medios de comunicación y retrocediendo lamentablemente en la actualidad en derechos. Ello dificulta nuestra labor, pero indudablemente los ateneos actuales debemos estar comprometidos y formar parte de la sociedad. Tenemos que seguir trabajando desde la óptica de la cultura en libertad, desarrollando el pensamiento crítico y los valores ateneístas de la libertad de expresión, el respeto y el afán por el reconocimiento, las artes, las letras, las ciencias, e implicándonos en la sociedad donde nos encontramos inmersos. El movimiento ateneísta necesita actualizarse. La edad media de nuestros ateneístas es bastante elevada y necesitamos que nuestros apoyos y el futuro más inmediato vaya cubriéndose con juventud. Necesitamos optimizar los recursos que tenemos, potenciando y mejorando el uso de redes sociales, dar a conocer nuestra imagen a la sociedad, presentar públicamente lo que hacemos para que la sociedad lo conozca, poner en valor la gratuidad de nuestros proyectos, abierto a toda la sociedad de forma voluntaria, por el afán del conocimiento y de participar para forjar una sociedad más justa, participar activamente en la promoción y defensa del patrimonio. Podría seguir, pero voy a finalizar, y antes de finalizar quiero dar las gracias a mi Ateneo, al Ateneo de Jerez, que siempre ha apoyado con su asistencia, siempre muy importante, los encuentros andaluces. Como sabéis, soy presidente en funciones de la Federación. A primeros de octubre tendremos elecciones, así que este año será el último que presidiré la Federación Ateneos de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, ya sí, llega el momento de la despedida. Desde aquí agradeceros a todos vuestra presencia. Evidentemente, felicitar a todos los premiados, a los ateneístas de honor recientemente nombrados. Esperemos que pasen una feliz jornada en nuestra ciudad
y lo vamos a hacer con música, porque ya ellos han dado ese aperitivo antes y yo creo que ahora tienen que cerrar este encuentro porque no hay mejor forma que hacerlo con la música, que también es cultura. Lo vamos a hacer de la mano de ese grupo Felamen Cup, que está aquí con nosotros para poner el broche final a este 10º encuentro de ateneístas andaluces. Muchas gracias y buenas tardes. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Y a la memoria me trae cosa que ya estoy olvidando. Y a la memoria me trae cosa que ya estoy olvidando. Ay, ponme la mano aquí, Catalina. Ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Catalina mía, porque me voy a morir. Y una china que tenía fue a Alemania y no volvió. Y una china que tenía fue a Alemania y no volvió. Y a la Alemania me voy, pero no a divertirme, voy a tomar el veneno, que quiero morirme. Ay, ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Catalina mía, porque me voy a morir. Barcelona, Valencia, de Valencia pa' Sevilla. Ahí están reglas, esta guitarra, cantando por Sevilla. Y el guru, guru, muchas gracias.
Bueno, un placer estar aquí y cerrar este acto. Este acto de este encuentro de Ateneos de Andalucía. Nosotros, bueno, como ateneístas que somos los miembros de este grupo, darle la enhorabuena a todos los premiados con los premios Ateneos de Honor y a todos vosotros que sois realmente los auténticos luchadores, ¿no?, por la cultura en libertad. Vamos a hacer unos tarantos del gran Enrique Morente con letra de Miguel Hernández. Ser llorando y el hortelano de la tierra que ocupa y estercola, compañerico del alma tan temprano. Que por doler me duele y hasta el aliento. Un manotazo duro, invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado, no hay extensión más grande que mi herida. Temo a la muerte enamorada, no le temo a la vida, la desatenta, no le temo a la tierra ni a la nada. De rayos, piedra y hacha estridente.
de mis flores, bajaré. Muchísimas gracias. Bueno, para despedirnos, que ya... Ah, otro. Bueno, venga, pues... Vamos a otro tema. ¿Se grilla? Venga. Arborea, ¿no? Bueno, vamos a hacer un arborea, un cante de boda. Y después, para despedirnos, vamos a hacer el himno de Andalucía, como merece la ocasión. Muchísimas gracias. Ahora sí.
¡Viva Andalucía libre! ¡Vivan los Ateneos de Andalucía! ¡Gracias!